Ma, Sí. no, nada, no, estaba acá. Un ratito acá tocando. Sí. Sí, voy a ir a devolver el libro ahora porque no me convence nada todavía. Sí, no sé. Bueno, el último había ya. Muy bueno. Besos, nos vemos, man. Chao. Acá está. Y Pablo, ¿cómo te fue con este? No sé, con este tampoco. No me convenció. Comunicación social. ¿Cómo lo ves a mí de periodista? No sé, Pablo. Fijate, hay más libros ahí. Busca alguno que te ayude a ayudar a la gente, a colaborar. No Sí, sé. ¿y esto qué es? No, esto no es para vos. Esto es el futuro. Pero igual no te va a gustar, Pablo. El futuro, pero sí estoy viejísimo. Che, Raúl, tú es un cachito en la sala de proyección. Bueno, pero cuidado, ¿eh? Nacional de Energía Atómica. Esto es una película para presentar hoy, 20 de enero de 1974, lo que la Comisión Nacional de Energía Atómica está realizando en nuestro país y cuáles son nuestros objetivos y planes para el futuro. En lo que respecta a usos y aplicaciones científicas y pacíficas de la energía nuclear. Primero, expliquemos un poco qué son la radiación y la energía nuclear. La radiación es algo natural. Y aunque es invisible, sabemos que está en todas partes. De hecho, el Sol es la primer fuente de radiación que tiene la Tierra. Los seres humanos recibimos radiación todo el tiempo. El Sol, la Tierra, el aire, lo que comemos, lo que respiramos. Miren, al romperse los núcleos de los átomos se producen radiación y energía. Y sabemos cómo controlar ambos para fines pacíficos. La fisión del átomo produce energía que se transforma en calor.
podemos aprovechar este calor para evaporar agua y, como en el caso del carbón y el gas, mover turbinas conectadas a generadores eléctricos. Solo que el uranio como combustible tiene un rendimiento 1000 veces superior a otros combustibles. Por eso estamos convencidos que puede ser la energía del futuro. Hace pocos días pusimos en funcionamiento el primer reactor de potencia, Atucha, y en pocos días más estará integrado al Sistema Nacional de Energía. La radiación controlada, además, puede utilizarse para otra infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, algo que ya está revolucionando la medicina es poder ver con imágenes muy detalladas el interior del cuerpo y los órganos mientras están funcionando. La medicina nuclear podría ofrecernos estos detalles. En los alimentos, al irradiarse con pequeñas dosis de rayos gamma, podrían eliminarse microorganismos y hacerlos de este modo seguros para el consumo o la exportación. También podría aplicarse al material quirúrgico para esterilizar. En el agro podría ser muy efectivo en el control de plagas en los cultivos, esterilizando los causantes, como la mosca sudamericana, sin fumigaciones ni técnicas con químicos tóxicos. Incluso podría ser muy efectivo en los bienes culturales, como libros o cuadros, eliminando larvas de artrópodos como el bicho taladro. Además, todos los conocimientos que se generan con la investigación de estas nuevas tecnologías nos van a permitir descubrir nuevos usos y aplicaciones que aún hoy desconocemos o imaginamos. Son muchos los usos y aplicaciones que conocemos hoy día, y muchos más los que restan por descubrir. Esta tecnología solamente está limitada por el conocimiento y la creatividad. Necesitamos del tuyo. Gracias. Increíble, hace 20 años que vi esa película en la biblioteca. Ese día decidí que iba a ser ingeniero nuclear y además la conocí a Luz. Y se hizo la licenciatura en física. En todo este tiempo hemos visto cómo la energía nuclear fue transformando la Argentina. Hicimos muchísimas cosas y seguimos creciendo. Estoy muy contento. Estamos cambiando el mundo para todos. Y como escuché aquella vez hace 20 años, esta tecnología solo está limitada por el conocimiento y la creatividad.